al equipo del Real Murcia. Deseamos para el Real Murcia lo mejor, lo mejor de lo mejor, que tengan toda clase de... Con Víctor, Chavero, Jairo y Hugo Díaz, y la punta de ataque para Javi Gómez. Durante toda esta retransmisión les iremos contando cuáles han sido los fichajes que ha hecho el conjunto. ¿Qué? El jugador fichado esta temporada del Mallorca, los conocidos, pero uno de ellos es él por su comienzo al partido, como decíamos, por su pasado trayectoria cartagenerista, efectivamente, no en la ciudad de Murcia, como había dicho yo al principio. Al césped de este Juan Cayuela, Gemet, el balón para José Ángel, el de Mete en cortito para Gemet, este para Edgar, Edgar el que no puede jugar, y penalti. Penalti favorable para la Unión Deportiva Almería. En esta ocasión llegó tarde Tequio Checa, que se queja Ángel Robles, y entre todos consiguieron que el conjunto de la Almería se vaya a los 11 metros con este penalti. Aquí estamos viendo la repetición. Ángel el que le pone el cuerpo. Es dudoso, ¿eh? Dudoso, bastante dudoso, sobre todo después de ver la repetición. En directo me había parecido un penalti un poco más claro, pero después de ver las repeticiones, yo creo que es una obstrucción. Bueno, estamos viendo otra vez. Ahí lo vemos. Bueno, no sé. Ha sido un poco dudoso, sobre todo la jugada de Edgar con Ángel Robles, pero Berza va a ser el encargado de lanzar la pena máxima. Bajo los palos Escalona, Berza el que coge carrerilla, el que busca el disparo y gol. Gol de la Almería, gol de Berza. Tendrá que repetir nuevamente Berza el lanzamiento del penalti. Se adelantó al pitido del colegiado y, como decimos, Berza va a repetir la pena máxima, llegando casi a la... Al final de esta primera parte, Berza, el que lanza, y a punto estuvo Escalona de detener la pena máxima de Berza. La lanzó con muchísima intención, colocada el dorsal número 7 de la Almería, el veterano jugador almeriense, del conjunto almeriense, que adelanta al equipo de Francisco. Primer tanto para el Almería de penalti desde los 11 metros. Se adelanta el Almería con el gol de ese hombre, con el gol de Berza. Para el UCAM Murcia, Góngora, balón arriba. Intentaba rematar en esta ocasión Javi Gómez. Y con este balón, con este saque de esquina, se acaba la primera parte con la victoria. Hemos partido benéfico durante todo el partido. Comienza la segunda parte, comienzan los últimos 45 minutos, decimos, de este partido benéfico, de este primer trofeo benéfico UCAM. Entre en esta... Obviamente también en el plano emocional, en el plano de vestuario, Pico va a ser importante. O'Connor el que roba el balón en la frontal. Terasil el que intenta jugar con Jonathan. Ha habido falta, falta favorable, falta peligrosa, falta de Pico sobre, como decíamos, el internacional tailandés, donde el lugar al que el Almería va ya a hacer una mini pretemporada de una semana, y donde va a disputar dos partidos en tierras tailandesas. Como decíamos, uno ante el marcador. Gol conseguido en la primera parte de penalti desde los 11 metros por Berza. Y vuelve a jugar y vuelve a montar el ataque nuevamente el cuadro de Eloy Jiménez. El balón que ha habido falta, ahora sí ha habido falta. La falta de Ramón para Góngora. La tira Góngora. Góngora el que puede buscar la carrerilla. Góngora el que va a ejecutar la falta. ¡No! Lo estábamos avisando antes del lanzamiento de la falta. Se habían situado junto al balón Nono y Góngora. La veteranía del de Fuengirola. Ahí estamos viendo la repetición, buscando el hueco que se había abierto. Tiene que marcharse para que le pudiera llegar el balón de Pico. Progresa el Almería. No pudo controlar en esta ocasión Terasil. Fíjate que yo creo que tiene una tesitura Eloy Jiménez, porque no tiene demasiado efectivo y está tirando mucho de gente como Checa de Góngora. Lo hace sobre Marín. Marín que lo pone en largo para Terasil. Terasil que se cae. Corta bien la defensa ahora de UCAM Murcia. Corta bien Dani Pérez, pero progresa Quique. Quique que se mete dentro del área. Ahí corta otra vez el omnipresente Checa. Balón para Terasil. Terasil que lo juega con Quique. Este de tacón nuevamente para Terasil. El balón que queda suelto. ¡Fuera! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Brasil. Efecto. Parecía que se iba fuera. Parecía que se iba fuera. Y queríamos que se fuera. Queríamos que se marchara fuera. Pero Terasil, el tailandés, que logra el segundo gol. Ahí lo estamos viendo en la repetición. Disparo de Terasil. Y ajustado a la base del poste. Minuto 31 de la segunda parte. El internacional tailandés que pone el 1-2 favorable para el conjunto del Almería. Que bueno, tampoco es que haya en esta segunda parte, tampoco. Sí, que es cierto que ha demostrado que cada vez que se acercaba al área de Luke. Atención ahora porque progresa aquí. Kike, que le pone nuevamente el balón para Terasil, fuera de juego. Fuera de juego. Gol anulado. En esta ocasión. Tenemos que verlo, Terasil, ¿eh? Vamos a ver la repetición de la jugada. En cuanto a nuestros compañeros de realización no la puedan ofrecer, pero. Tenemos se ha movido porque... bastante bien, cuidado, porque ahora sí que está un poco desordenada la defensa. Ahí estamos viendo. No. En momentos anteriores, yo para mí que está. Ahí estamos viendo la repetición de la jugada ahí. Y el pase. Bueno, yo creo que está en posición legal. Vale, acertó el. Este le va a colgar el balón para la progresión de Jonathan. Jonathan que se puede ir, Jonathan que sigue dentro del área de Lucán Murcia. Jonathan que le puede volar el balón a Terasil. Prefería jugar atrás con Okoro. El balón nuevamente para Jonathan. Ahí estaba solo Terasil. Terasil que recorta. Y ahí sí que se cerró bien la defensa de Lucán Murcia. Ocasión para Borja. Ya está otra vez Manolo con el esférico. Ahí está. José Enrique, el que juega, se apoya con Cristian y anteriormente veían en sus imágenes a Eloy Jiménez dando instrucciones en la banda de Lucán Murcia cuando llegamos ya a la conclusión del partido final del encuentro. Que tenemos un equipo que tiene buen manejo de balón y que va a jugar bien a fútbol. Sí, se ha notado, ¿no? Que el equipo ha intentado jugar en todo momento. En la primera parte ha empezado dominando la Almería, enseguida le ha plantado cara a Lucán, se ha adelantado la Almería, pero bueno, después del empate había unos minutos ahí. Que bueno, no se sabía quién era el equipo de primera división hasta que ha aparecido el 1-2, ¿no?, del Almería. Sí, la verdad es que ya te digo que creo que ha sido un partido de tú a tú. Ellos, pues la verdad es que luego pues el ritmo se nota, ¿no? Feos los que van a decidir quiénes han sido los mejores jugadores del partido. De este partido, como decíamos, un partido benéfico, un partido en el que la recaudación ha sido alta. Cierto es que la parroquia se trofeó al mejor jugador del conjunto. Sí, ya lo dejamos que disfrute del premio. Efectivamente, vamos a ver si Otón pudiéramos hablar con Francisco, con el técnico del Almería, sí. A ver si lo localizamos. Y mientras,